Con la cabeza bien alta y con mucho orgullo, el Deportivo Guardo Fútbol Sala deja la Copa del Rey tras caer derrotado en la Bombonera ante el potentísimo Osasuna Magna por 2-4. El partido de ayer significará sin duda un antes y un después en el fútbol sala guardense y provincial. Llenazo en el municipal, con más de 750 espectadores y un ambiente tremendo, solo interrumpido por el impresionante minuto de silencio en memoria de Luis Payo, que recibió además un homenaje con su esposa e hijos recibiendo una placa. Más de 2 minutos duró la ovación y se escuchó con fuerza su nombre. No en vano fue entrenador de muchos jugadores del Deportivo en su etapa en el guardense. El Osasuna Magna venía avisando de lo que le esperaba tras la eliminación del otro equipo navarro. Por eso salió a marcar territorio, imponiendo su ritmo y no el de vértigo que proponían los locales. Aún así, tardó casi 8 minutos en marcar su primer gol. Al descanso, los navarros se fueron con 2 goles de ventaja, pero el Deportivo no se fue abajo, se quitó complejos y fue por su rival en un bonito cuerpo a cuerpo. El tanto de Beto que significaba el 1-3 llevó la esperanza, pero el Osasuna Magna aplacó la situación. No sin sufrir, dado que los guardenses apretaron hasta el segundo final, con portero jugador y con el golazo de Albertín. Todo un espectáculo, no estando a la altura a los colegiados. Hemos hecho lo que hemos podido, sobre todo lo que más se ha notado al principio del partido era la diferencia de ritmo, y sí que en toda la segunda parte creo que hemos conseguido apretar el balón en algunas ocasiones, y es cuando hemos podido darles más sensación de inseguridad. En esta eliminatoria, dentro de un nivel extraordinario de todos los jugadores, destacó el guardameta Gómez, que ayer demostró una vez más que es un portero de otra categoría. El primer misil que mete Nakata, digo, bueno, esto un bombardeo, y al final nada, pues bueno, hemos competido bien, que es lo importante, y ahora intentar a la Liga, que es el objetivo nuestro. Ahora a pensar en la Liga, su objetivo, dado que el ascenso es la meta que quiere alcanzar. El sábado tiene un durísimo rival en Benavente, veremos si con Amrani o no, que ayer no fue convocado.